Muy buenas tetes, lindas señoritas, soy Arbengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un tutorial sobre cómo funciona la casa de subastas. El funcionamiento completo de la casa de subastas os lo he desglosado en 4 videotutoriales. Este primero sobre cómo funciona y cómo buscar lo que queremos, el segundo sobre cómo comprar o pujar, el tercero sobre cómo vender y el cuarto con consejos a tener en cuenta. Los enlaces los podéis encontrar en la descripción del vídeo. Vamos a empezar. Primero de todo tenemos que ir a la página de Warface y estar logueados. Una vez ahí vamos a pestaña Shop y a Auction House. Antes de nada debemos elegir el servidor en el cual queremos pujar o vender. Aclarar que los créditos valen para los 3 servidores, es decir, puedes gastarlo en los 3 servidores y los créditos que ganes en un servidor los puedes gastar en otro. Pero no así con las armas, es decir, las armas que compres en un servidor solo podrás volver a venderlas en ese mismo servidor. Una vez aclarado esto, vamos a ver cómo funciona la casa de subastas. Ahí tendremos 3 secciones: Auction, que es donde están las pujas activas; Tracking, que es para hacer el seguimiento de aquellas pujas donde estamos participando, es decir, tenemos alguna puja activa; y Sell, donde están los ítems que podemos vender. Si no hemos tocado nada de la configuración de búsqueda que os explicaré más adelante, en la pestaña de pujas nos saldrán ordenadas por tiempo, es decir, primero las que terminar antes. Pero disponemos de varios filtros para hacer nuestras búsquedas. El cuadro de búsqueda Search Item nos permite buscar las pujas activas del ítem que queremos en concreto. Si no buscamos ninguno en concreto, nos saldrán por defecto todas las subastas activas. El siguiente cuadro desplegable nos permite elegir en qué orden queremos que nos muestre las subastas activas. Por defecto viene en Ending Soonest, es decir, primero nos mostrará las subastas que les quede menos tiempo para terminar. Running Longest nos mostrará primero aquellas que les falte más tiempo para terminar. Most Recent Auctions nos lo ordena por aquellas que se han puesto en subasta más recientemente. Most Popular nos las ordena por el número de pujas de mayor a menor. By Price Highest to Lowest nos las ordena de las más caras a las más baratas, y By Price Lowest to Highest nos ordena de las más baratas a la más cara. El siguiente conjunto de filtros nos permite buscar por tipos de ítems, ya sean armas primarias, rifle de asalto, ametralladora, escopeta, subfusil o rifle francotirador, pistolas, armas cuerpo a cuerpo, kits especiales, cascos, skins o pinturas de armas para armas primarias, pistolas o cuerpo a cuerpo, y el último bloque para skins de cuerpo o de personaje. Estos filtros son acumulativos, es decir, se pueden seleccionar más de un tipo de ítem a la vez. Y después vienen los filtros de clases. Estos nos permiten seleccionar, o mejor dicho, limitar la clase para la cual buscamos los ítems. Si seleccionamos una clase, solo nos saldrán las subastas de ítems que puede utilizar esa clase. A su vez se puede combinar con el grupo de filtros anteriores, pero como vemos, si elegimos un ítem que no puede utilizar la clase que hemos escogido, no nos dará ningún resultado. Como por ejemplo, limitar la búsqueda a ítems de médico y seleccionar ametralladoras. Finalmente hay un último filtro, el 2 Nano Switch, que no es más que un acceso directo ya que lo podemos buscar igualmente por las skins de cuerpo. En cualquier caso, este filtro nos permite buscar las subastas activas para los Nano Switch de cada clase. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo sobre cómo funciona la casa de subastas. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad, que haya resuelto vuestras dudas y si tenéis más, ponedlas en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.